A ver, se casaba entonces allá por diciembre del año pasado. Sí. Lo recordamos, mirá. Se lo voy a agradecer, Noel y Loli se lo mandaron a la producción. Veo, pues.
De azar, te mandaron todo el video, ¿no? Y Loli, que me hicieron el casamiento, que también se le hicieron a Pau. Sí, decir, sí, sí, azar, sí. Sí, son lo para, más. Y a Floppy Tesoro también. También a Floppy Tesoro. Sí, mira qué bien. Sí, sí. Sí, sí, no, no paran de son trabajar. Son películas. Es espectacular, ¿no? Uno no se cansa de verlo, pero sí, fue muy lindo, mágico. Cuando uno vuelve a ver todo es como... Tan lindo. Ay, sí, todo, sí, ¿no? Sí. Como, no puedes creer que ya pasó un año. ¿Y qué te enamoró de tu marido? Me refiero a poder elegirlo como el hombre para casarte. Vos tuviste, como todos, hemos tenido diferentes relaciones, sí. Pero uno, tal vez no con todos, quiere llegar a este momento tan sí. Soñado, tan preciado. ¿Qué encontraste en él? Yo creo que antes no había sentido esa sensación, esa como no sé si necesidad, pero no sentía eso de casarme con otro... Con otra pareja, ¿no? No lo sentí, simplemente era como que no me surgió. ¿Es que era Susanita o te querías casar? No. Toda mujer siempre sueña con casarse, pero no era como que sentía, ay, sí, me re quiero casar. No, no me veía casándome, eso me pasaba. Claro. Y con él me pasó enseguida que es como que, no sé, nos conectamos enseguida y bueno. Él propuso. Él propuso el año y monedas, ¿eh? No propuso enseguida. O sea, ajá. Bueno, igual es un montón. Es rápido. Sí. Ángel, ¿cómo la ves vos como participante? ¿Qué recuerdos tenés primero de ella como participante? Que bailaba muy bien. Sí. Que tenía muy buen bailarín.